Largaron el clásico Antonio, Antonio J y Ciro Matos, grupo 3. Trata de hacer la delantera dentro del 3, Humilla. 3 cuartos cuerpo, la sigue el 4. Original Cash. A 5 cuerpos corre el 7. Supremador. A 1 cuerpo y medio viene corriendo por fuera el 8. Noticia Bona. A medio cuerpo el 1. Queenstone. A 3 cuarto cuerpos, cierra la marcha el 2. Silverjet. El 3. Humilla. 3 cuarto cuerpo la sigue el 4, Original Cash. A varios cuerpos corre el 7, Supremador. A 3 cuarto cuerpo el 8, Noticia Bona. A un cuerpo y medio el 1, Queenstone. A 3 cuerpos cierra la marcha el número 2, Silver Jet. En los últimos 620. Siempre el 3, Humilla. 3 cuarto cuerpo la sigue el 4, Original Cash. Comienzan a volcar el codo las de la segunda. Ya están en la recta final. Por dentro el 3, humilla. La cabeza de ventaja la sigue el 4. Original Cash. Por fuera el 7. Supremador. Abierta corre el número 8. Noticia buena en los últimos 250. El 4. Original Cash. Dos cuerpos y cuarto. En su busca el 7, Supremador. Tercera por fuera corre Noticia Bona en los últimos 100 metros. El 4, Original Cash la cabeza. En su busca por fuera, Supremador. 20 metros para el disco por fuera el 7. Supremador gana el clásico Antonio, Antonio J y Ciro Matos, Grupo 3. Y cruzaron el disco. Su Supervivora es la ganadora de la prueba clásica de la tarde. Estoy con su entrenador Sergio y Felicitaciones, Sergio. Gracias. Bueno, repite. La verdad que lo que hizo anteriormente una yegua que está demostrando que sin lugar a dudas está en un buen momento y está demostrando el concepto que ustedes le tenían desde un inicio. Sí, la verdad que sí. Esa llega después de ese descanso que tuve en Oaxaca. Votó bastante bien. Está pasando por un buen momento ¿no? y por suerte corrió todo bien. Una carrera que en Julio fue impecable. Y por eso no. Bueno, estamos hablando de Julio Méndez, ¿no? un jockey de primer nivel, pero la realidad es que así en los últimos metros, ¿cómo la viste? ¿La viste como para definir y ganar la carrera o no? Sí, eh, me preocupó un poco porque esa jega del RLR fue una jega bastante corredora y sacó bastante ventaja. ¿no? Y fue un, un final muy rendido. ¿no? Y Julio mostró toda la clase que tiene y mucha energía también. Que se... Exacto, toda la clase y la energía que tiene, así que su seguramente estará para mucho más. Gracias Sergio de disfrutar de la victoria con los propietarios y demás que, que vinieron hoy a la, a la foto y a disfrutar de la carrera. Gracias a ti.